Buenas noches, Casilda y alrededores. Buenas noches, señora, buenas noches, señor. Esta noche, juntos, vamos a vivir algo muy especial. Para nosotros, una noche totalmente distinta, porque esta noche, juntos, vamos a ser testigos del retorno del más grande. Vamos a ser testigos, de alguna manera, de la presentación de su flamante trabajo discográfico. Y vamos a ser testigos del homenaje que él quiere rendirle a su acordeón, el instrumento que ama y va a amar por toda la vida. Por eso, esta noche para nosotros tiene un sabor especial. Y le voy a pedir disculpas de arranque, porque, como en este momento, se nos puede piantar un lagrimón. Porque nosotros, esto nos hace recordar tantas cosas. Hace exactamente 32 años que el maestro dejó los escenarios bailables. Y hoy, después de mucho tiempo, tratando de hablar y hablar y hablar, el que logró todo esto fue su hijo. Entonces, yo les voy a presentar ahora, de a uno, a quienes van a ser los encargados de robarle los aplausos esta noche. Pero antes, gracias. Realmente muchas gracias por llenar todo este teatro. Este teatro que nosotros lo vamos a llenar de música, realmente. Entonces, voy a llamar primero que venga al escenario a quien nos acompaña con su guitarra rítmica, señor Raúl Milo, por favor. Gracias. Ahora voy a llamar a quien fue el responsable de todo esto, que es arreglador, que se ve todas las cosas que hace, pero tiene un rótulo que no se consigue fácilmente. Es el hijo del maestro. Señor Hernán, Mateo, por favor. Y ahora sí. Ahora le voy a presentar la figura principal de esta noche. Después de 32 largos años en que dejó el escenario, vuelve esta noche con el entusiasmo tal cual, como otrora fuera, realmente, y lo van a ver ustedes. Señora, señor, el acordeón mayor de Argentina se llama Juan José Mateo Serranín. ¡Vamos! Thank you.
gracias. Amigo. Y bueno, estás otra vez en el escenario, Juan. Todo esto se produce por Hernán, que luchó también y habló mucho para que papá se colgara el instrumento otra vez. Y además, cuando se le ocurre grabar el disco, la Municipalidad de Casilda lo declara de interés municipal. Dice: señor Juan José Matei, por la presente y por la disposición del cuerpo nos dirigimos a usted a los efectos de adjuntar a la presente copia de la declaración por la cual es declarado de interés municipal la producción discográfica de su autoría a puro acordeón. Felicitando por este nuevo logro alcanzado, aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy atentamente. Dice: la Municipalidad de Casilda ha sancionado la siguiente declaración número 694. Visto la nueva elaboración discográfica de Juan José Matei Cesarín a puro acordeón, proyectando desde sensibilidad musical al arte folclórico, identidad propia, local y regional, y considerando que Juan José Matei Cesarín es un excelso artista y músico casildense que a lo largo de toda una vida ofreció su arte popular de manera brillante, haciendo feliz al pueblo, que entre sus manos y brazos siempre cobijó a su noble compañero, el acordeón, emblemático instrumento de nuestro origen gringo e inmigrante, siendo parte constitutiva e indisoluble de nuestra identidad gloriosa como comunidad. Que en esta selección musical se pueden apreciar un compendio de estilos como tarantela, pasodoble, polka, vals, entre otros, lo que refuerza ese concepto de difundir y fortalecer nuestra identidad cultural y social. Que debemos apoyar y acompañar a nuestros artistas locales en sus iniciativas y proyectos. Por ello, los señores concejales, en uso de sus facultades y en forma unánime, sancionan la siguiente declaración. Artículo primero, declárase de interés de este Consejo Municipal el trabajo discográfico a puro acordeón de Juan José Matei Cesarín, ciudadano casildense destacado en el año 2007, donde se difunde musicalmente el folclore e identidad de nuestra ciudad y región. Artículo segundo, comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese y dése el digesto municipal. Firman doctora María Celina Arán, secretaria del Consejo Municipal de Casilda, y su presidente, el licenciado Roberto Meli. Gracias. Muchas gracias. El acordeón es un instrumento que llegó al país con los inmigrantes, ustedes saben. Realmente, cada gringo, con el más cariñoso sentido de la palabra, traía en sus alforjas algún instrumento, alguna acordeoncita, con algún cajoncito, con algún acordeón, algo por el estilo, cuando viajaban en esos barcos. La presentación, ustedes la habrán visto, fue con Torna Sorriento, en un homenaje a los italianos, que vinieron también al país con el acordeón a cuestas. Y ahora, a romper el fuego del todo y que hagan palmas y que hagan lo que quieran, y si quieren bailar pueden hacerlo en el pasillo.
homenaje a los españoles porque tenemos pasodobles enganchados. ¡Vamos! Pierde el pelo, pero no los baña. ¿Eh, maestro? Sí. Bueno, vamos a seguir ahora. Ustedes saben de que Horacio Guaraní fue uno de los grandes autores que tuvo este país, cantante también, por supuesto, y que dejó algunos temas que quienes hacen música característica, como en este caso César y Gasparín en su momento también, lo adaptaron para este ritmo. Otro ritmo, Taquirari, por eso lo adaptaron para este ritmo. Lo que vamos a escuchar ahora, en versión de nuevo Cesarín, esto es
Puerto de Santa Cruz. Vamos. Bueno, dice el sonidista que está saliendo muy bien, así que quédate tranquilo. No le diga al sonidista, pregúntele a la gente. A la gente ya se está aplaudiendo porque está saliendo bien. Eso es así. Cuántas cosas lindas, cuántos recuerdos. ¿Sabe por dónde viajo yo cuando estoy haciendo este tipo de música con Juan? Me voy al norte, me voy al sur, me voy al oeste, me voy al oeste, porque con esta música tuvimos la suerte de recorrer todo el país, todo el país. Acompañados de un grupo que después yo te lo voy a comentar, que son todos amigos, gracias a Dios.
Cuando yo presento este tema, habitualmente lloro, pero les voy a explicar por qué. Ahora no voy a llorar, porque lo escuché muchas veces ya y porque en los ensayos y demás, pero la primera vez lloraba, él sabe. Mi mamá la cantaba todo el tiempo. Y yo un día le pregunto, mamá, ¿por qué canta siempre lo mismo? Y me contestó claramente, sí, porque otra no sé. ¿Y saben lo que cantaba? Esto que dice así, desde el alma. Posible como que hace más de 20 días se agotaron todas las localidades que tiene este teatro. Y Juan José, con muy buen criterio, no quiso agregar sillas ni nada por el estilo porque dijo, la gente pagó su entrada para estar cómoda y ver el espectáculo como corresponde. Si le ponemos una silla adelante no van a poder ver, no quiero sillas. Y no puso sillas. Hay que seguir presentando amigos del grupo que grabaron, por supuesto, con Juan José este nuevo material discográfico. Y yo que voy a presentar ahora es a Dante. Dante Jiménez, venga, por favor, señor. Saxofonista de primera. De primera. Cesarina, puro acordeón y bamboleiro. Thank you.
fuerte las palmas, fuerte. Qué bueno. Y nos hiciste esperar 32 años. Bueno, ¿qué va a ser? Muy buenas noches y muchísimas gracias. Primero que todo por estar acá y por venir a ver nada más y nada menos que al más grande del acordeón. Yo no tuve la posibilidad de vivir lo que muchos de ustedes vivieron. Al verlo por los bailes, a recorrer el país de punta a punta, yo esa posibilidad no la tuve para vivirla, pero sí la tuve para que me la cuenten. Porque mi papá en mi casa no había día que no me nombre lo que había hecho con Cesarín, lo que había hecho con su Cesarín y su conjunto. Ese recorrido tuvo varias partes, y una de esas partes es que en un momento tocaron con Grados Bajo Cero, en el sur del país, yéndose al norte, hacía 39 grados de calor en la sombra. Algo por ahí iba la cosa. Él, Cesarín, junto a Gasparín, acá en Casilda tuvieron que cortar una calle. De las 3.111 personas que metieron. Justo el dato, 3.111 personas. Para mí, tener la posibilidad de vivirlo como lo estoy haciendo en este momento es un placer. Nunca vi el Dante lleno como hoy. Nunca vi el Dante lleno como hoy. Gracias nuevamente a todos por estar acá y sigan disfrutando del más grande que ahora en este escenario toca Los Dueños del Cielo. ¡Vamos! Thank you.
Eso es. Bueno. Cuando yo le decía a Juan José y a su familia lo que iba a pasar esta noche aquí en el Dante, lo pronostiqué mucho tiempo antes, dije sala llena. Me decían, no, ¿vos crees? Sí, creo que sala llena. Y con uno no alcanza, dije, dos van a ser. Y van a ser dos salas llenas, porque el 6 de junio, a raíz de que se agotaron las entradas para esta noche, el 6 de junio hace su segundo festival aquí, su segundo recital aquí también. Entonces, seguimos ahora entonces. Vamos con al ritmo de la gaita. Vamos, Dante, listo, adentro. Cesarín a puro acordeón y una selección de temas de distintos países. Vamos a comenzar con uno dedicado a la colectividad judía. Después nos vamos a pasar por Italia. ¿Sí? Bueno, y a ver si cantamos todos en el final. Dale, Juan. Thank you.
arriba. A ver si cantamos. Serena estaba la mar. Todos vamos, fuerza. A veces, los músicos, los artistas, para decirlo de alguna manera, se ponen un poco o un tanto egoístas. Y digo esto porque muy pocas veces ustedes van a ver lo que va a haber esta noche aquí. Juan José tiene un par de alumnos a los que le va a dar la oportunidad de estar esta noche en este escenario. Son muy jovencitos. Son muy jovencitos, pero ellos hacen música y de la buena también. Primeramente, Mauro Vedetti. Venga, Mauro. El aplauso para él. Muy jovencito. Con muchas ganas. Con ritmo de chamamé, va. Nada más. ¿Eh? El que sigue es así. Tiene 13 años. Pero tiene algo muy importante, como lo tiene Mauro, también él. Les gusta mucho el acordeón. Aman el instrumento. Y cuando uno ama el instrumento que ejecuta, lo hace realmente bien. César Ereñú, con H, como vos me dijiste. Vamos. Y
él con Juan José van a hacer un tema muy lindo que ustedes seguramente conocen y les va a gustar mucho. El tema se llama Mis harapos. César Ereñú, 13 años. Felicitaciones, maestro. Tiene un futuro usted, mamita querida. Qué futuro que tiene. Ahí va. ¿Qué tal, negrito lindo? ¿Cómo va? Me alegro que estés acá. Víctor Hugo Pajón, un compañero de años de trabajo. Perdón. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Caramba. Esto está pleno de emociones y sensaciones esta noche. Son muchas emociones seguramente que ustedes se van a llevar esta noche de regalo. Pero a la vuelta, antes de irse, no dejen de dejarle el corazón a él. Porque son muchos años transitados por muchos pueblos y ciudades. Fueron muchos los kilómetros que ha transitado para luego volver a descansar en su ciudad y sobre todo descansar en el corazón de ustedes. Yo le quería, esta noche venía a decirle a Ceci que estaba de pasadita, Juan José, simplemente porque quería descansar en los últimos acordes que le quedan al acordeón, porque qué otra cosa puede pedir un santiagueño sino descansar, ¿eh? Descansar, nada más que eso. Y además recordar, Juan José, que la vida nos regala esto y sobre todo
volver a recuperar y valorar con intensidad aquellos momentos inolvidables en los que el Chichimar 2000 te ha acompañado en tantas presentaciones, haciendo esta vida de hombre y a la vez de artista. Que esta vida continúe y sobre todo que los acordes de este acordeón sigan siendo tan puros y tan agradables como usted, Juan José. Gracias, Negrito. Gracias, muy amable. Bueno, Víctor Hugo Pajón, años haciendo de lo nuestro lo mejor. Primeramente voy a presentar a un amigo también de muchos años, de escenarios y no de escenario, amigo. Ernesto Tarabain, por favor. Señores de Vigán. El señor es de Vigán. Y otro amigo, que es de un poco más cerca, es de Chavás, que toca también maravillosamente bien. Y lo que han hecho entre los tres realmente es muy, pero muy bueno. Raúl Divene, por favor, venga para acá con su guitarrón. Bueno. Y ahora, yo los voy a dejar solo para que ellos hagan y digan lo que quieran. Y yo me voy a descansar un ratito también. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias a Chichín que me ha dejado un minuto para poder agradecerles. La verdad que estoy muy emocionado y las palabras de agradecimiento no me alcanzan, no me van a alcanzar nunca, tanto para ustedes como para todos, los periodistas, los señor intendente, la señora secretaria de Cultura, el Consejo de Casilda que me ha otorgado una distinción por ese disco que he sacado a esta altura de mi vida junto con mi hijo, que para mí fue una satisfacción inmensa. No me olvidaré nunca de todo esto. Dios me ha abierto la puerta grande para que yo llegue con mi acordeón ahí. Estoy muy contento. Vamos a traspasar ahora de lo que es Europa, España, Italia, y nos vamos a ir al litoral, porque acá el acordeón suena muy fuerte en el litoral. Con estos dos compañeros preparamos algo para ustedes, a ver si les gusta. Thank you.
Maestro, ¿qué le parece si aprovechamos esta ocasión de estar aquí, sentados, casi de entrecasa, como en el patio de la familia? ¿Qué le parece, maestro, si recordamos algún tango de la Guardia Vieja? ¿Algún tanguito como sonaba hace mucho tiempo, a guitarra, a guitarrón y acordeón? Cuando el permiso, si usted me permite. ¿Cómo no? De todo el público presente, se lo vamos a dedicar con todo cariño a un gran amigo de mi infancia, el señor intendente municipal Juan Carlos Bacalini. Thank you.
Hace muchos años, cuando tenía tan solo 25, 24 creo, llegué aquí a Casilda, inspirado por lo que había escuchado de usted en los discos, en el mito, porque ya usted lo sabe bien, su acordeón, su presencia es mítica y todos los acordeonistas vemos en usted un espejo en el cual queremos mirarnos. Cuando yo llegué hace mucho tiempo, yo llegaba tocando música del litoral y usted me dijo algo que me quedó muy grabado y que tiene mucho que ver con este presente que hoy estoy viviendo en lo personal. Hablándome enamoradísimo de la música del litoral, me dijo hay que abrir también el oído y hay que ver de dónde proviene todo esto. En ese momento usted me contó una historia de un acordeonista italiano que huyendo de la guerra, cosa sumamente lógica porque los músicos podemos entender de algunas cosas pero no de guerras, viniéndose desde allá usted me contó una historia de quien estaba acostumbradísimo a vivir la noche, la bohemia, la música compartida en paz. Usted me contó una historia de alguien que escapando de la guerra abrazó su acordeón y en un barco, como tantos otros, se vino para estos lugares y llamó a su acordeón a silencio. La llamó a silencio un poco por el luto del alma de estar viviendo lo que vivía y de estar percibiendo lo que posteriormente sabríamos que fue la guerra. Si a usted le parece, maestro, me gustaría pedírselo de corazón, más teniendo en cuenta de que en un par de días nomás voy a ser yo el que esté por aquellos lados, cruzando el mar, y voy a estar tocando este instrumento que alguna vez usted me enseñó. Así que yo quisiera que hagamos ese vals, maestro. Voy a pedir un fuerte aplauso. Para este gran amigo, él se quedó hoy, es el día de su cumpleaños. Él dentro de 2 días, me siento orgulloso, porque dentro de 2 días, él se va a llevar su acordeón a Europa. Y dentro de 1 mes, recién va a volver, va a presentar un disco allá. Me siento orgulloso de que este gran amigo haya entendido lo que era el instrumento y lo lleve ahora a un lugar importante. Lo que él me está pidiendo a mí es un tema italiano, se llama Silencio Cantatore. Para vos, Ernesto, la mejor de la suerte, que Dios te ilumine, que verdaderamente triunfes porque te lo mereces. Thank you.
Andy Vélez, para Ernesto Carabay. Le voy a comentar algo, maestro, ya que tiene este acordeón puesto ahí. La gente me pregunta habitualmente, ¿por qué usted no ejecuta los bajos? Y yo le contesto a la gente que cuando uno está en una orquesta, no es que no sepa tocar los bajos, él sabe tocar los bajos, no los toca porque la orquesta tiene bajo o contrabajo, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, ¿para qué dos? Con uno es suficiente. Pero ahora, para demostrar que él toca los bajos, le va a hacer un par de temas con bajo y todo. ¿Sí, maestro? Vamos. Avanti. Thank you.
Fuerte. Es un genio, sin duda. Qué barbaridad, maestro. Qué barbaridad. Bueno. Genio con todas las letras, ¿sí? Pero ahora déjelo, venga y siéntese acá, hágame caso. Siéntese acá, mire la pantalla. Siéntese ahí, mire la pantalla. Porque lo que viene, usted ni se lo imagina. Tiene dos sorpresas, no una, dos sorpresas, una detrás de otra. La primera, este aparato que usted tanto quiere, que tanto ama, que lo paseó por todo el país a lo largo, a lo ancho, de norte a sur, de este a oeste, y hasta en los más recónditos pueblitos del sur y del norte argentino, quiere decirle algo que nunca le dijo, pero esta noche se lo quiere decir. ¿Lo va a escuchar? Vamos. Te conocí siendo un niño y yo con mucha experiencia. Vos querías descubrirme y yo dejaba que fuera. Tus brazos eran bruscos y tus manos sin paciencia. Pero vos siempre querías que yo fuera tu compañera. Hasta que un día salimos a dar la primera vuelta. Ahí empezó este romance que lleva una vida entera. Contando a los cuatro vientos, para que todos supieran de esa alegría enorme que a vos te tiene feliz y a mí más que satisfecha. Mil caminos anduvimos y no sé cuántas estrellas, no todas fueron ganadas, alguna nos salió fea. Sin importar el cansancio, me abrazás y estoy dispuesta. A veces, cuando en las noches en mi caja de madera quedo sola y en silencio, sin nadie para la escena, en vez de ir a dormir, me agarra la pensadera. Si volverá aquel tiempo que fue nuestra primavera, en donde todos los días la gente nos aplaudiera. O tal vez que me dejaras, solo de pensarlo me aterra. Cuánta alegría me diste cuando ayer por vez primera le dijiste a tu hijo que me tome y descubriera. Soné con más alegría cuando una familia entera con sus tres generaciones en torno a mí se reuniera. Esto es lo que yo pienso en mi caja de madera. Cuando se vea trasluz que venís hasta mi puerta, seguro para tocarme lo que me pone contenta y me dan ganas de gritarte como si no lo supieras. Abrázame cuando quieras,
que yo siempre estoy dispuesta. Estos versos son creación de un amigo, Julio Pampa D'Amico, fue quien lo escribió, y una compañera, Cintia Ávila, le puso la voz. Para ellos dos, un fuerte aplauso, por favor. Bueno, ahora vení acá. Vení conmigo acá. Parate conmigo acá. Vos sabés que anduvimos tantos caminos juntos y lo que vamos a andar todavía, si Dios quiere y nos da vida. ¿Hay algo que tu familia quiere entregarte? Sí. Pero prometimos no llorar, hermano. Venga. ¿Adrián? Su mujer ayer y su hijo Hernán. Dice Ceci, gracias por tus acordes traducidos en amor. Aide, Hernán, Adrián, Casilda, 25 de abril de 2014. Gracias. Bueno. Prometimos no llorar, pero ¿cómo haces para no llorar? Vení, Javier, vení. El aplauso para él. ...400 kilómetros hizo nada más para venir a verlo. Hola, querido. Muchas gracias. Y otra sorpresa más, porque nosotros vivimos de sorpresa en sorpresa. Él no está tan lejos, está más cerca, está acá en Rosario, pero hace muchos años que no viene a Casilda. Viene muy de vez en cuando y hoy dijo, no puedo fallar. Fue nuestro guitarrista durante tanto tiempo en Cesarín y su conjunto. Miguel Ángel Balazone, por favor, venga al escenario. Bueno, ya le decía al principio que esta noche para nosotros venía cargada de recuerdos, cargada de nostalgia, cargada de un montonal de cosas, y que podíamos llorar, y se nos iba a escapar un lagrimón, no fueron uno, fueron unos cuantos lagrimones que se nos escaparon. Qué lindo tenerlos acá realmente, gracias por estar, los dos, gracias por estar. Ustedes fueron parte importantísima en la vida de Juan José. Y mía también, por supuesto. Para que no vamos a engañar, ¿no? Lo que van a vivir ahora ustedes y el público es realmente maravilloso. Durante mucho tiempo, el maestro Julio Hermán César, Gasparín, al que él quiere muchísimo, y que fue alumno, por supuesto, de Gasparín también, que según él le enseñó un montonal de secretos del acordeón, porque era un concertista de acordeón, como él. Ustedes hacían, me acuerdo, en los teatros que yo tuve oportunidad de verlo, en Buenos Aires, en Calle Corrientes, en el Teatro de la Plaza, en la Sala Pablo Neruda, me parece que era, en Rosario, en Santa Fe, en Rafaela, en Casilda mismo, tuve oportunidad de verlo juntos, tocar juntos con Gasparín. Y ustedes hacían unas canzonetas, hacían italianas. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Lo puede escuchar en eso? ¿Lo puede el público escuchar en eso? ¿Sí? Chichín, sí. Bueno, voy a decir algo. Que
Chichín me está pegando fuerte hoy. Sí, habíamos prometido que no había que pegar así, pero me están pegando con todo. Me pidió hacer un tema que yo hacía verdaderamente con uno de los que fue mi verdadero profesor. Mi primer profesor fue mi padre, don Lorenzo Mattei. Él fue el que me hizo querer el acordeón y estoy seguro que desde algún lugar me debe estar viendo y debe estar haciendo la fuerza suficiente para que esto salga bien. Yo simplemente le quiero decir, papá, el acordeón está en el teatro ahora. Ya estamos en el teatro y mirá, colmado de gente. Mi segundo gran maestro, al cual le debo todo, me ha dado todo en su vida, me dio todos los secretos del acordeón, me enseñó a ser un verdadero profesional, que de la música no se juega, de la música no se usa para ir a divertirse. El que está en un escenario le merece todo el respeto a su público. Era el señor Julio Hermann Gasparín. Lo que Chichén me está pidiendo, Julio Hermann había nacido en Gimino, en Italia. Y él siempre me preguntaba, ¿por qué en una zona como la nuestra, Cacasilda, donde estaba llena de inmigrantes, españoles, italianos, pero como él había nacido en Gimino? Me decía, Ceci, ¿por qué hay tantos italianos ahí en la zona de Cacasilda? Y yo tantas veces he ido a tocar a esa zona, y nunca escuché a un acordeonista, a nadie tocar una canzoneta. Que es tan tradicional tocar una canzoneta italiana. Entonces un día él dijo, vamos a empezar a preparar una canzoneta tradicional, que es lo que me está pidiendo Chichín, que era el O Sole Mio. Y nosotros empezamos a presentar el O Sole Mio con un verdadero éxito en todos los teatros. Porque verdaderamente nos dábamos cuenta que la gente que frecuentaba esos teatros y los que venían a ver el acordeón eran porque tenía sangre italiana o sangre española o sangre alemana, suiza. Así que bueno, para mi padre, para el querido Julio Hermann, que ya no está, que yo siempre lo tenía acá a la izquierda, voy a hacer lo que me ha pedido mi querido amigo Chichín. Ya no con mi compañero, sino solo, el O Sole Mio. Para usted, don Julio, y no me deje solo. Para usted va. Thank you.
Yo pregunto, ¿cómo se hace para no llorar? Porque esto es muy fuerte, Juan. Es muy fuerte. Te acompañó el maestro, ¿viste? No te dejó solo. No te dejó solo. Una vez, ayer lo conté por televisión, creo, en un reportaje lo conté por televisión. Nosotros, una vez, ustedes se acuerdan. Vos, Miguel, te debes acordar muy bien. Estábamos llegando al Chaco con la vieja camioneta Ford que teníamos y la radio de Charata, LT49 Radio Mocoví, decía: viene el rey del acordeón. Nosotros ni enterados de que era el rey del acordeón. El rey era él. Allá lo bautizaron el rey del acordeón. Pero claro, nosotros le dijimos: para ser rey necesitas hacer unas cuantas cosas para que la gente vea que vos podés tocar el acordeón de mil maneras. Por ejemplo, vos podés tocar el acordeón arrodillado. Y él contestó: sí puedo. Se paraba solo, ahora no tanto. Entonces, con Miguel y con todos los integrantes del grupo le dijimos: está bien, vos podés ser rey, pero para ser rey tenés que largar el fuelle. Y él dijo: sí puedo. Creándole cosas, inventándole cosas que se le pusiera alguna difícil y dijera: no, yo no puedo. Por ejemplo, le dijimos: ¿puedes tocar el acordeón debajo de la pierna? Y él dijo: sí, puedo. Eso es. Y pudo. Entonces, le buscamos algo más difícil. Y le dijimos: maestro, ¿usted puede tocar en una sola pierna haciendo equilibrio? Se le puso difícil, ¿eh? Y dijo: sí, puedo. Entonces, le dijimos que para ser rey
necesitaba ejecutar el acordeón en distintas posiciones. No siempre así, porque así era fácil relativamente. Cambie el acordeón de posiciones. Y él dijo, sí, puedo. Entonces se le hicimos más difícil. Le dijimos, usted toca con 5 dedos. ¿Se anima para hacer rey a tocar con 1 solo dedo? Y él nos miró y dijo, sí, puedo. Bueno, y pudo. Entonces le dijimos, está bien, tocó con 1 solo dedo. Ahora le vamos a poner el guante completo y le vamos a sacar todos los dedos. ¿Se anima a tocar sin dedos? Y dijo, sí, puedo. También se puede. Bueno, estaba cerca. Estaba cerca de ser el rey del acordeón. Pero le dijimos que para ser el auténtico rey del acordeón tenía que tocar a ciegas, o sea, con el teclado tapado. Y él dijo, sí, puedo. Entonces, no nos quedó más remedio que decirle al público de todo el país que este es el nuevo rey del acordeón. ¡Venga, el aplauso! ¡Eso es! Es un bestia, es un genio. Tengo una serie de agradecimientos que hacer
porque son muy importantes. En primer lugar, al señor intendente municipal, Juan Carlos Bacalini. Gracias, Juan. Muchas gracias. A la secretaria de Cultura, señora Susana Tolosi, gracias, muy amable. Al director del Teatro Dante, señor Diego Costa, gracias, Diego, muy amable. La confección de vestuario, la señora Angelita Mattei de Richesi. Trabajo de fotografía, el señor César Casín. Edición de video en pantalla gigante, filmación en vivo de todo esto que vivimos hoy, Oscar y Sebastián Ferrucci de OIS Producciones. Colaboradoras de escenario. ¿Están las colaboradoras de escenario? Ven, Angel. Flavia Mattei y Jessica Bartolomeo. Arriba, ven. Asistente de sonido y otros trabajos, señor Hugo Moriconi, que está por ahí. Operador de videos en pantalla, señor Adrián Mattei, que también está por ahí, el otro hijo de Juan José. El operador de sonido, acá me paro. Operador de sonido, pido para él un fuerte aplauso. José Julio Marinelli, un genio también. Un genio. Iluminación, señor Sebastián Cavalieri. Asistente de sonido, señor Poppy Gigli. También otro aplauso para el Poppy. Trabajó mucho esta tarde. Y colaborador en varias cosas, señor Miguel Ángel Movali. Gracias, Miguel. Muchas gracias, realmente. Con un agradecimiento también a todos los medios de comunicación de la ciudad y la zona que el apoyo de todos ustedes que hicieron posible el retorno del más grande y que este espectáculo tuviera el éxito que tuvo. Todo esto estuvo bajo la dirección del acordeón mayor del país, o sea, de Juan José Mattei Cesarín. Bueno, todo principio tiene final. Maestro, uno de los temas que antes por ahí alguno lo gritó también, yo lo escuché. ¿Te lo escuchó? Uno de los temas que más satisfacciones nos trajo, sin duda, es el que yo le voy a pedir ahora. Y yo sé que lo va a hacer porque está preparado para hacerlo también. Señora, señor, lamentablemente esto llega a su fin. Nosotros tenemos que decirle gracias, infinitas gracias, por habernos acompañado, por los aplausos que fueron incansables realmente. Hubo más aplausos que música casi, así que fíjense. Realmente, realmente muchas, pero muchas gracias, porque sin la colaboración de ustedes, la participación de ustedes, esto no sería posible. Tan posible que el 6 de junio vamos a estar nuevamente aquí, Dios mediante, en este escenario, haciendo el segundo show de A Puro Acordeón de Juan José Mattei Cesarín. Y ahora, para cerrar esta noche maravillosa, maravillosa, yo sé que a ustedes les va a gustar mucho, esto es la versión Cesarín de Tren Expreso.
¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! Le habíamos prometido que íbamos a llenar este teatro de música. Y lo llenamos. ¡Vamos y lo llenamos! ¡Maestro! Si por él fuera seguiría tocando, nada más. Nada más. Lo tenemos que tener el 6 de junio de nuevo. Una vez más, muchas gracias. Bueno. Ahí va, espere. Va a cambiar de color y va a ser una más que a ustedes les va a gustar mucho. ¿Eh? ¿Querés decir vos? De abajo. Quiero decir una palabra. Acá hay un error, se ha producido un error de cálculo. No es que está colmada la sala con más de 400 personas, hay muchísimas más personas, solo que no se las ve. Son las personas de nuestros abuelos gringos, de mi nona y de mi nona y de los nonos de todos nosotros, de nuestros padres, de mi madre. Que hubiera querido estar vivo para escuchar esta magia de esta noche. Gracias, Juan José, porque acá estamos nuestros padres con nosotros. Gracias. Pavada, secretario de Cultura, tenemos. Bueno, una más. La última esta, ¿no? Sí, la última. ¿Sabe qué viene ahora? Lo van a disfrutar también muchísimo, porque los bailes también disfrutábamos con eso, ¿te acordás vos? Pájaro campana, vamos. Thank you.
¡Aplauda, señora! ¡Aplauda, señor! Ese es el rey del acordeón. Juan José Matei Cesarín. Gracias. Muchas gracias, casita. Muchas gracias a los pueblos vecinos. Gracias por estar. Gracias por acompañarnos. El 6 de junio volvemos a estar aquí para aquellos que no lo pudieron ver o los que lo quieran ver de nuevo también. Realmente una belleza. Y repito lo que dije en algún momento. Juan, el zorro pierde el pelo, pero no las mañas. Aplausos para todos ellos también que formaron parte de este show. Magnífico. Gracias, Juan. Gracias. Chao. Gracias. Hasta cualquier momento.